Buenos días. Buenos Hola, días. buen día. ¿Cómo Buen día, están? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. No, ¿qué por tal? Favor. ¿Cómo Marengo están? De la Gaceta. Norma Aguilar, historiadora. Hugo Solorza, historiador. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a conocer hoy? ¿A dónde estamos en este lugar? Bueno, estamos en la posta de Yatasto. Vamos a conocer un poquito la historia de Belgrano, ¿sí? Y toda la acción que ha tenido, no solamente en esta posta, sino en el sur de la provincia y en el norte de Argentina. Bueno, la verdad es que este sitio, estamos en la estancia de Yatasto y es un paso obligado para el tránsito que venía desde el sur hacia el norte, digamos. Hacia mi derecha cruzaba el camino real de postas, de modo tal que en la época de la lucha por nuestra independencia fue un lugar sumamente transitado por los ejércitos de la patria. Y esa es la razón por la que este sitio particular de la estancia de Yatasto haya sido visitado no solamente una sola vez, sino en reiteradas oportunidades por el general Manuel Belgrano junto a su ejército. Dos son los encuentros más famosos acá en la estancia de Yatasto. Mire, el general Belgrano, después de crear la escarapela por el mes de febrero de 1812 y la bandera, el 27 de febrero, el gobierno de Buenos Aires le ordena que se traslade al norte para hacerse cargo del ejército del norte o ejército auxiliar del Perú. Al sitio que llega para hacerse cargo es a esta estancia de Yatasto. El general Juan Martín de Pueyrredón le entrega el 26 de marzo de aquel año el ejército, el mando del ejército. Bueno, en este salón se ve un poco cómo era el funcionamiento de una posta o para qué existían las postas y de qué se trataban, en qué consistían las Exacto, postas. Exacto, esto es la casa de la familia de José Vicente Toledo y Pimentel. Bien, y las postas funcionaban, digamos, lo ponía a disposición, el dueño de casa la ponía a disposición por buena voluntad, por apoyo a la causa. Bueno, y eso lo puede decir Hugo, todas las postas lo que se hacía era aportar al gobierno, ¿sí? Y los mismos vecinos aportaban al gobierno ganado o caballos. Uh-huh. Luego el gobierno emitía recibos, en el caso acá, por ejemplo, de Goyiti o San Millán, le daban un recibo para que posteriormente el gobierno le restituya, ¿sí? Uh-huh. En algo lo que ellos habían dado. Sigue su derrotero, el triunfo de Salta, luego los contrastes tanto de Vilcapugio como de Ayohuma, su regreso de vuelta. Y en ese regreso es el encuentro, ¿no es cierto? Él pide auxilios mientras bajaba por la quebrada, el gobierno central envía ese auxilio y es el coronel San Martín. Claro, el que va en auxilio de Belgrano. Claro. Bueno, y acá es como que se van a reorganizar. O sea, entonces, que, sí. El 18 de enero el gobierno decreta, el que en ese momento era el segundo triunvirato, decreta que debía cesar en el mando y que se haga cargo José de San Martín. Uh-huh. Pero sucede que, bueno, acá las distancias imposibles que hubiesen tenido noticia. Entonces, desde el 21, Hugo en su trabajo lo ve hasta el 30, hasta el 21, hasta el 30, es como que él sigue dando las órdenes como jefe del ejército auxiliar. Entonces le ordena a San Martín que vuelva a Tucumán y se haga reconocer como segundo en el mando. Y cuando llega a Tucumán, se da con la noticia, bueno, de que él era el nuevo jefe en San Martín, y bueno, Belgrano asume eso. Pero el cambio en sí de mando se da en Tucumán. Ajá. No se da aquí. ¿Se da en dónde, de Tucumán? En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a donde estaba parte del ejército que marchaba, que volvía y que iba a la vanguardia, digamos. ¿No es cierto? ¿En Ciudadela, probablemente? Ahí, en ese lugar, ajá, ¿no es cierto? Acá permanecen ellos por el espacio de 3 días, es decir, se encuentran, como muy bien lo explicaba la profesora, el día 18 en la estancia de los Algarrobos. Vienen para las juntas y están, ¿no es cierto?, entre la estancia de la junta y Yatasto, 3 días. 19, el 20 y el 21. El 21 el general Belgrano tiene, ¿no es cierto?, remitidas al gobierno central por lo menos 8 cartas ese mismo día, y en una de esas órdenes, en una de esas cartas, claro, les da orden al general San Martín para que vuelva, como decía la profesora.